Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo desde una perspectiva libertaria están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Estamos en Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei. Mi nombre es Gustavo Lázaro. Javier sigue con el tour de la libertad. El viernes pasado estuvo por Misiones, en una enorme gira, así que por eso lo tenemos ausente y está tan ocupado. Pero bueno, acá haciendo el aguante a Javier, que obviamente siempre voy a agradecer la confianza. Hoy tenemos un programa muy, muy copado, muy especial, porque tenemos un entrevistado que, bueno, ya lo presentaré. Espero que se dé la conexión. No tengo dudas que Leito nos va a dar ese eficiente labor. Pero quería comentar los dichos del presidente de esta semana y aprovechar para demoler este mito tremendo que tenemos en la Argentina, que es el sistema impositivo. El presidente dijo y recibió muchas críticas, algunas las comparto, otras me voy a permitir autocriticarnos a nosotros. Dijo que los impuestos son altos y que con esta estructura impositiva no se puede crecer y que hay que bajarlos, ¿no? Obviamente lo primero que me surgió en la cabeza, bueno, me pareció un comentario de un comentarista, no de un presidente, y eso lo tomo obviamente como una crítica. El punto es que primero vamos a describir el asunto. Yo creo que comparto el argumento, tiene razón. Más allá de que esperamos una acción más contundente sobre la baja de impuestos, que después explicaremos por qué se produce o no. Pero vamos a describir tres cosas primero, a ver si se note. Tres cosas. En primer lugar, los impuestos son altos. Estamos hablando de porcentaje de alícuota impositiva sobre una base imponible. El IVA está en el nivel más alto de casi todos los países del mundo. Hay algunos que tienen 23. Por lo general todos tienen entre 15 y 18, 16, 13. Algunos no tienen. Impuesto a valor agregado. Argentina está en el nivel del 21. Ganancias está en el nivel del 35. Está en el promedio más alto a nivel mundial. Algunos países tienen 35. Y después sobre los individuos un porcentaje un poco superior. En los últimos 15 años todos los países que han crecido han bajado sustancialmente ganancias. El caso más llamativo es ahora Trump, que lo bajó cerca del 20%, pero Estonia, Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, han bajado el impuesto a las ganancias, fundamentalmente de las empresas, recayendo un poquito más alto en individuos. Impuestos laborales también lo tenemos alto, cercano al 70%, la sumatoria del delirio que hay sobre en materia laboral, y busquemos la buena causa del desempleo honesto. En esta situación. Y después tenemos un montón de impuestos que en otros países ni se pasa por la cabeza que existan, como impuesto al cheque, impuesto a la exportación, impuesto a los bienes personales ahora, a la renta financiera, etc. Eso a nivel nacional. Los otros niveles de gobierno, provincial y municipal, también tienen alícuotas que están en niveles muy altos. Entonces, las provincias tienen el impuesto madre, que es el 75% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, pero es el principal impuesto en todas las provincias. Las que recaudan, algunas directamente no recaudan nada porque son un desastre, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto a la venta en todas las cadenas de producción. Entonces, tiene lo que se llama efecto cascada. ¿Por qué cascada? Porque cada escalón va agregando agua, como una cascada, va agregando el componente impositivo. Entonces, puede arrancar inofensivamente en un 1% sobre la extracción primaria o sobre la primera etapa de industrialización, pero
al ese producto, que puede ser un insumo, agregarse a la una primera industrialización, se le agrega ya otro 1%. Entonces, 100 pasa a 101, 101 más el 1% pasa a 101, algo, ¿no? Y así, a medida que se va distribuyendo en cadenas mayoristas, en cadena de distribución, en cadena minorista, termina que en el caso argentino, el impuesto a los ingresos brutos representa en los alimentos el 8,9%, según un estudio de Nadín Argarañaz, que algún día lo vamos a sacar porque es un misil que te digan esto. Es decir, que el 10%, el 8,9% para ser más exacto, de los alimentos que consumimos, es esta maraña de impuestos a los ingresos brutos impuestos por las provincias. Hasta ahí, bárbaro. Las provincias también tienen otros impuestos, tienen muchos más, ¿no? Pero otro significativo, impuesto a los sellos en la provincia de Buenos Aires. El impuesto a los sellos era el sello que te ponía la autoridad española para cuidarte el contrato, ¿no? Mirá lo que es esto. En la Argentina se cuidan un contrato hace 100 años, pero los tipos siguen cobrando el impuesto. En teoría, hasta cuando compras y vendés hacienda, deberías pagar impuestos a los sellos. Los autos tienen impuestos a los sellos, los contratos, los alquileres, los contratos de deuda. En todos lados aparece la provincia metiendo la daga fiscal. Y también tenés, digamos, después hay los inmobiliarios rurales, que en las provincias están haciendo un desastre, te agregan cuotas, valorizan las haciendas como se les antoje, las propiedades así. A nivel municipal también tenés impuestos relativamente ridículos. El más ridículo de todos, sin lugar a dudas, por lo menos en los municipios de la ciudad de Gran Buenos Aires, es el impuesto a la seguridad e higiene, ¿no? Ya hemos dicho que las tres palabras no pueden estar juntas en el diccionario: seguridad, higiene y municipios. No puede ser. No hay ningún municipio que haya seguridad e higiene. Si hay seguridad e higiene, no es un municipio. Y si es un municipio, no están esas dos virtudes. Bueno, este impuesto es absolutamente discrecional, arbitrario, extraordinariamente caro y fundamentalmente inútil. Es un impuesto que imponen los municipios sobre las empresas radicadas en su municipio, con el tupé de no asociar la calidad de la prestación, el costo, perdón, de la prestación, con el monto que cobra. Es decir, no es que porque pasan dos barrenderos cobran más que si pasara uno, o si pasan cinco policías cobran más que si no pasara ninguno. No, no. El impuesto es en función de las ventas o de los metros cuadrados de la empresa, cual sea el mayor, cual redunde el mayor. Son tan chantas, tan delincuentes, que dice, si vendés más te cobran más, independientemente si pasó o no pasó la máquina a arreglar el cantero. Bueno, tenés el inmobiliario, tenés tasas de publicidad interior. Si vos pones un cartelito como el de esta lata, ni la quiero mostrar porque los pibes se copan y se hace un desastre, adentro de tu negocio, el proveedor de esta gaseosa tiene que pagar un impuesto al municipio. Esto lo hacen para hacer algunas trampas que hacen los municipios. En todo el país pasa esto. Algún día lo detallaremos bien. Pero es directamente una extorsión, una trampa lindera al Código Penal, o sea, del lado de afuera del Código Penal. Y después tenés todo el multerío, todas las multas que te ponen los municipios. Alberti decía, si todo está prohibido, la multa pasa a ser un impuesto. Alberti es un genio. Alberti fue el más grande que tuvimos en la Argentina. Veía esto en 1854, cuando escribió el Sistema Económico Rentístico. Dijo, la provincia de Buenos Aires está todo prohibido. Por lo tanto, siempre se hace multa. Por lo tanto, no son multas para disuadir una acción. Son impuestos. ¿Tá? Son impuestos encubiertos. Pero bueno, las multas policiales lo llamaba él. Eso por un lado. Tenemos todos los impuestos en alícuotas caras. Un estudio también de Argarañaz demuestra que la tasa legal de impuestos en la Argentina es más alta que la tasa legal de impuestos en Noruega. Después que no lo paguemos es otra discusión. Pero sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un impuesto, si una empresa dice, bueno, vamos a poner 10 millones de dólares en Argentina, 100, 500, 1000, y vamos a hacerlo todo en blanco, cuando pones todos los impuestos que tenés que pagar, te conviene instalarte en Noruega. O te conviene instalarte en otro mercado, ni hablar Australia o eso. Sugiero, paréntesis, busquen, googleen Polonia. Hace 25 años tenían los comunistas encima, hace 60 tenían los nazis encima,
y hoy exportan 5 veces lo que exportamos nosotros. Listo, chao. Otra cosa. Anda a buscarla adentro, al ángulo, a la ratonera izquierda. Listo. El segundo problema del sistema impositivo es el régimen de recaudación. Esto muy pocos los nombran, por la sencilla razón de que pocos hacemos este laburo de liquidar el impuesto a estos agencias tributarias, ¿no? Pero el régimen de recaudación es complejo, con lo cual desanima el cumplimiento. Es oscuro, no lo terminás de conocer. No conocés las normas. En algún momento salió un estudio sobre la cantidad de normas que tenía la AFIP y se hablaba de 2 por día. Es costosísimo, es muy costoso poner profesionales de alto nivel para que liquiden bien ingresos brutos. Creo que ninguna empresa del país lo liquida correctamente. Es más, si sumás los porcentajes que le toca a todas las provincias, te da más del 100%, o sea que alguna empresa está bandeada, pero bueno. Y es esencialmente injusto. El sistema de recaudación, el sistema de recaudación, entiéndase, a la normativa que ponen AFIP, ARBA, las agencias provinciales, la Agencia de la Ciudad de Buenos Aires, para cobrar el impuesto. No es que pasa el recaudador, tipo en la época de Cristo, que pasaba uno de los apóstoles, che, loco, al César lo que es el César, dame el 10%, y sacaba la cuenta ahí con una calculadora y pagaba. No. Es un tema complejo de controles mutuos, donde recaen en algunos el cobro de impuestos de otros. Entonces el sector privado tiene obligaciones, cuasi siervo de la gleba, de cobrar impuestos a otros individuos del sector privado para que el Estado no haga ese esfuerzo, ¿no? Estos son los regímenes de percepciones y retenciones, es exactamente eso, donde no solo tenés que poner esfuerzo físico, sino administrativo y además financiero. Una empresa que el 31 de octubre facturó una mercadería y la mandó de la Ciudad de Buenos Aires a Ushuaia. La mercadería está viajando, no llegó todavía. Saquemos Ushuaia porque tiene zona franca, pero supongamos Tierra del Fuego. Río Gallegos. A Río Gallegos, la mercadería está viajando, está arriba de camiones, debe estar a esta altura por Puerto Madryn. No llegó, pero hoy ya es 2, el lunes tiene que pagarle a la provincia la percepción del impuesto de la mercadería que no le llegó. Entonces tiene un costo financiero enorme, un costo administrativo brutal, y una carga de esfuerzo físico, de ir a cobrar la factura y parte de esa plata se la traes y se la tenés que dar al señor feudal, que los chicos no se pueden mover. Pues tienen 600.000 empleados públicos, pero ellos no pueden hacer ese laburo porque se manchan las manos. Entonces lo mandan al sector privado, agregando un nuevo costo al sector privado, una nueva ineficiencia que termina pagando el consumidor y que después no le podemos vender a nadie en el mundo porque los consumidores del mundo no son tan estúpidos de decir, yo esto no lo pago, yo quiero un producto más barato. Entonces ahí quedamos afuera, ya empezamos a hablar del costo argentino. Les cuento algunos casos de las trampas que hacen los sistemas de recaudación estas entidades. Por ejemplo, una provincia tipo San Luis te nombra, te dice, no, vos sos agente de percepción, pero lo sos desde el año 2011. Por lo tanto, me debés todo lo que no percibiste. Y vos nunca supiste, nunca te informaron. Y ahí entra un juego de tira de floje y arrancás con una causa de 2 palos, la negociás en 1 y te sentís contento por algo que no debiste haber pagado. Y no debieron haberte obligado. Yo creo que este esquema de la injusticia que hay en los mecanismos de percepción, que les puedo hacer 10 programas enteros y los oyentes van a agregar otros 20 programas más, está fundada en que no hay justicia, en que no hay jueces, no hay abogados, no hay estudios jurídicos, legales, que hagan este tipo de amparo para amparar al sector privado, a los empresarios, los comerciantes del sector privado, y fundamentalmente porque ellos no pagan impuestos a la ganancia. Entonces, no, entre bueyes no hay cornada, muchachos, esquilma el sector privado, no me jodan a mí, y que siga la joda. Es realmente grave lo que pasa en ese ámbito, y es realmente morboso el caso de que, por ejemplo, le dicen a una empresa que para arreglar este asunto tenés que hacer 24 juicios a 24 provincias, o 2.300 juicios a los 2.300 municipios. Entonces, eso es el amparo de la corporación, de la casta, ¿no? Donde el papel del rol de la justicia siendo injusta es determinante. Es
el paraguas protector de estas de estos atropellos. Bueno, el tercer característica de este sistema impositivo, que dijimos es alto y con un sistema de recaudación perverso, está en la variabilidad y la arbitrariedad. En la Argentina no podés saber nunca qué impuesto tenés en los próximos 2 años. Si no podés saber cuánto te va a sacar tu principal socio en los próximos 2 años, lo único eficiente que puedes hacer es no invertir. O sea, es mi recomendación profesional, no es lo que hago. Uno sigue invirtiendo porque es un kamikaze, pero lo lógico es no invertir, porque no sabes el socio voraz que tenés, qué te puede pedir. No tiene límites. Entonces, lamentablemente, este presupuesto demuestra que el Estado no tiene límites. Puede cobrar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. No interesa, no es punto de discusión. Saca bienes personales hace un año, lo ponemos de vuelta, no importa. Saca ajuste por inflación, lo ponemos de vuelta, no interesa. Es más, es tan increíble que el ajuste por inflación que estaba legislado hasta ahora decía que si la inflación superaba el 35%, podía haber ajuste. Como la inflación lo superó, lo llevaban al 55%. Y como posiblemente sigue, lo van a correr al 60%. Es decir, no hay límites a las manos porosas del sector público. Las palabras del presidente, yo me hago eco, las aplaudo. El impuesto es alto y esto impide crecer. Y yo me tomo la posta y lo tomo como una autocrítica también al sector empresario. Deberíamos no tomar esto, o sea, podemos criticarlo al presidente, podemos pegarle por cualquier lado, no importa, pero me parece que deberíamos decir, ver las barbas en remojo, poner las barbas en remojo, ver qué pasa, que el sector privado no se queja de los impuestos y termina quejándose el presidente. Es raro. ¿Dónde está la marcha del sector privado, del sector PYME, en la Plaza de Mayo, frente a Hipólito Yrigoyen, 250, oficina de AFIP? ¿Dónde está? Entonces, y la madre del asunto, son dos cosas, si tengo unos minutitos, los tengo. La madre del asunto es, primero, que el sector empresario contratista y concesionario del Estado, que no tiene mucho incentivo en pelearse con su interlocutor diario, porque vive de las regulaciones y los marcos regulatorios. Hay un sector privado grande, competitivo de mercado, pero de empresas grandes, serán unas 500 empresas, que tampoco tiene demasiado incentivo, porque este embrollo en el fondo también es una protección, ¿no? Impide la subida de nuevos jugadores. Hoy por hoy los está ahogando y posiblemente tenga algún incentivo a que los impuestos bajen. Y después es el sector empresario PYME, donde está muy atomizado, donde lamentablemente la religión estatal ha pegado, en el sentido de que nadie, pocos cuestionamos. Yo me pongo, porque realmente no quiero ser petulante, pero es un tema que me obsesiona. Pero pocos cuestionan, si querés, el rol del Estado tal como es. Lo tomamos como un dato. Bueno, es correcto que nos regulen, es correcto que tienen estas cosas. Entonces, los cumplimos o no, hacemos lo que podemos, pero como que el Estado no se cuestiona. El Estado religioso está muy impregnado en la sociedad. Y el cuarto sector empresario es un sector empresario de las tecnologías, nuevas tecnologías, con estructuras dinámicas, chicas, altos niveles de capitalización, altos niveles de ganancia en muchos casos. Estas empresas tecnológicas, etcétera, donde reina una apatía importante, ¿no? Cada tanto alguno dice alguna cosa, pero en los cuatro casos, contratistas, grandes, pymes y estos sectores tecnológicos, hay una suerte de aceptación al rol del Estado, hay una suerte de resignación, y por lo tanto no hay el sentimiento de crítica, de queja, de protesta que el sistema impositivo actual amerita. ¿Estamos? O sea, lamentablemente veo lejos en la Argentina un Tea Party que generó la liberación de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Es algo que va creciendo de a poco, pero muy desorganizadamente y muy demasiado espontáneamente. Me parece, la palabra no es espontánea, demasiado disgregadamente, o sea, casi como tiros de francotiradores de aire comprimido. Y acá está la madre del problema.
el político a la hora de cobrar impuestos no tiene nadie que lo putee. No tiene nadie que le diga, no, no lo hagas. ¿Estamos? Cuando hace la encuesta, el político sabe que gastar le da beneficios y cobrar impuestos no le da costos. ¿Estamos? La coparticipación federal hace lo suyo en esto, donde las provincias no recaudan y reciben, entonces pueden gastar, entonces no hay correspondencia fiscal, pero el sector empresario no se instituyó, como un costo a la hora de un costo para los políticos a la hora de legislar un impuesto. Entonces lo hacen con una libertad asombrosa. Bueno, antes de pedirle a Leo un rock, esto es mi comentario sobre la cuestión del presidente y la cuestión de los impuestos. Hay que seguirlo, es un tema mucho más amplio. Pero antes de pedirle a Leo un rock, quiero saludar a Renzo y Francisco, que están en Reconquista Córdoba, emprendedores, libertarios, seguidores del programa. Y prometo hacer una suerte de pequeños bloques con iniciativa de los oyentes. Porque el otro día un oyente me decía, tenés que dar todos los días una frase de Alberdi. Hoy dimos una, pero vamos a hacerlo en forma rigurosa. Acuérdense la frase de hoy de Alberdi. Si todo está prohibido, la multa es un impuesto, muchachos. Así que bueno, Francisco y Renzo, gracias por seguir el programa. Leo, te pido un rock y vamos con el invitado. Escuchando Demoliendo Mitos. Bueno, seguimos en Demoliendo Mitos. Estamos en conexión con, primero, gran amigo, un tipo extraordinario. Creo que lo conocí en el año 2004. Hincha del Saprissa, un tico, un ciudadano de tremendo país que es Costa Rica. Y además hincha de Chicago, porque vino a una final de Chicago, ganó ese día, así que quedó instituido. El amigo Juan Carlos Hidalgo, ¿cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes, Lázaro, y un placer estar con vos. Pero qué gran placer, qué gran encuentro este, esto va a quedar en la historia. ¿Cómo estás, Juan? Qué alegría que estés. Juan Carlos Hidalgo es analista, es experto internacional, lo habrán visto en CNN en varias oportunidades, porque regularmente lo consultan, y es experto del Instituto Cato, ¿no? Y vamos a charlar todos los temas que podamos de América Latina, la región. Y bueno, empezamos por una pregunta bien macro, don Tico, amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás viendo estos cambios que están sucediendo o no en la región hacia un nuevo populismo o se acaba el populismo de izquierda? ¿Cómo estás viendo, más que nada, arranquemos por Bolsonaro, Brasil y este aislamiento que está teniendo Venezuela, ¿no? Bueno, tuvimos un periodo bastante prolongado de gobiernos de izquierda y centroizquierda, algunos más populistas que otros. No podemos echar a todos los gobiernos de izquierda que hubo en la región en el mismo canasto. Tuvimos gobiernos como, y que siguen en el poder, como el Frente Amplio de Uruguay, que no se puede comparar bajo ninguna circunstancia con el chavismo en Venezuela. Sin embargo, sí ha habido un hartazgo generalizado
del electorado latinoamericano hacia el récord de estos gobiernos de centroizquierda o de izquierda. Vemos que estos gobiernos de centroizquierda, en mayor o menor medida, han heredado un caos económico, siendo Venezuela el ejemplo más grosero de todos, pero también vemos el legado que tuvo el Partido de los Trabajadores en Brasil. Vemos que han dejado un legado de corrupción generalizada, a pesar de que se levantaron la voz y la bandera de la transparencia en su momento cuando llegaron al poder. Y esto ha hecho entonces de que en mayor o menor medida los votantes de los distintos países hayan optado por opciones de centro, opciones de centro derecha, como alternativas a estos partidos de izquierda. Sin embargo, vemos que en el caso de Brasil, la opción por la que se decantaron los brasileños fue por una opción populista de derechas, un populismo autoritario. Yo soy muy temeroso de lo que representa Jair Bolsonaro. Entiendo de que tiene un asesor económico que viene con todas las estrellas, que dice cosas que nos gustan mucho a los liberales. Sin embargo, el récord legislativo de Bolsonaro durante 27 años en el Congreso brasileño, sus declaraciones durante la campaña, y bueno, ni qué decir de sus manifestaciones contra minorías sexuales, contra minorías raciales, todo hace que yo como liberal me sienta muy inquieto y muy preocupado sobre lo que representaría una presidencia de Jair Bolsonaro. Ojalá que esté equivocado, ojalá que al final de cuentas los peores espíritus, los peores instintos de Jair Bolsonaro estén bajo control y que al final la gente que lo rodee, principalmente Paulo Guedes, que va a ser su superministro de finanzas, salgan adelante con la agenda tan necesaria que necesita Brasil en materia económica. Pero prefiero ser pesimista y que luego los hechos me demuestren que estoy equivocado a pecar de ingenuo y optimista. Ahora, es muy bueno lo que decís, porque a veces los liberales nos comemos el amague que una buena reforma económica justifica todo, ¿no? Y después pagamos los costos por ello. Y en este caso, yo también tengo la misma esperanza que vos, el mismo temor y la esperanza que tengo es que todo esto haya sido un cuento de campaña para ganar elecciones. Entonces, un público que demanda más derecha dura, bueno, le hablaron de derecha dura, pero después que gobiernen republicanamente. Honestamente tengo mis dudas, porque esto no deja de ser Latinoamérica, y la palabra República de Latinoamérica no se llevó nunca demasiado bien, ¿no? Sí, bueno, y tenemos que tener en cuenta que las palabras tienen consecuencias. Aquí en Estados Unidos estamos viendo que una retórica presidencial contra minorías, contra la prensa, y vemos que una de las primeras entrevistas que dio Jair Bolsonaro como presidente electo fue para la revista Fola, y fue una revista en donde tuvo una retórica muy fuerte contra la revista, diciendo que él espera que durante su presidencia esa revista cierre. Sabemos que esas retóricas tienen consecuencias por sí mismas. No hace falta presentar un proyecto de ley para buscar el cierre de un medio de comunicación, para evitar de que no haya un loco allá afuera que trate de mandar bombas por correo o que los periodistas sufran amenazas en las calles o demás. Así que nuevamente, es preocupante esa retórica por la que se caracterizó Jair Bolsonaro en campaña, por la que se ha caracterizado por 27 años de carrera política. Simplemente esperemos de que el daño sea mínimo una vez que él llegue al poder, y que las cosas que ha prometido hacer bien, por lo menos su ministro de finanzas, Paulo Guedes, en verdad se materialicen. Ahora, qué interesante. Las expresiones, la retórica, de alguna manera también legisla, porque marca un clima, marca que no es menor. Y eso es importante, porque los políticos dicen, no, me sacaron de contexto, flaco, sos político, vos no podés decir cualquier verdura. Es una cosa increíble. Pero, y contame, la región, vamos a hacer una suerte de vuelo de helicóptero por toda la región. ¿Qué países ves mejor? Vos sos experto en la región. ¿Qué países estás viendo, digamos, por el camino más adecuado, y cómo le está haciendo en resultados económicos y sociales a esos países? Por ejemplo, Chile, no sé, la Perú. Atención a lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Porque recordemos de que Chile viene de una desaceleración económica importante durante el gobierno de Bachelet. Yo creo que esto es un experimento. Durante el gobierno, bueno, Chile venía creciendo un 5% anual durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Llegó Michelle Bachelet hablando de la implementación de
lo que llamó reformas, pero a mí no me gusta utilizar el término reformas para referirme a cosas que son negativas. La palabra reforma para mí tiene un contexto positivo, y por lo tanto, si aumentar impuestos, darle más poder a los sindicatos, atentar contra la educación privada, todo esto no debería llamarse reformas. Sin embargo, esa fue la agenda legislativa de Michelle Bachelet, y vemos que el crecimiento colapsó en Chile. Bajó a menos del 2% anual. El desempleo aumentó, el mercado laboral se precarizó, y mucha gente arguyó que esto era consecuencia del precio, de la caída en el precio del cobre, de la desaceleración económica de China y demás. No querían arguir de que esto era responsabilidad de la agenda legislativa de Michelle Bachelet. Pues vea qué interesante, se fue Michelle Bachelet, y a pesar de que sus políticas han permanecido, o sea, el aumento de impuestos a las empresas sigue en pie, la reforma laboral que le da más poder a los sindicatos sigue en pie, la reforma educativa que atenta contra la educación privada sigue en pie, vemos ahora que el crecimiento de Chile otra vez está acelerándose con la llegada de Sebastián Piñera de vuelta al poder, por las señales que Sebastián Piñera está dando de hablar de que la inversión nuevamente es bienvenida, de que va a buscar rebajar los impuestos, de que va a buscar revertir algunas de las leyes que implementó Michelle Bachelet. Así que nuevamente me llama mucho la atención lo que está ocurriendo en Chile. Yo creo que deberíamos de prestarle más atención sobre cómo solo las señales, solo ese shock de confianza vale para que haya movimientos en los niveles de inversión y haya movimientos en los niveles de crecimiento económico. Interesantísimo. Y otros países que andan muy bien es Perú y Paraguay, ¿o no? ¿Cómo lo estás viendo? Efectivamente, en el caso de Perú llama la atención que a pesar de todo el caos político que ha caracterizado ese país, veamos a Perú, o sea, tienen a todos sus expresidentes vivos, ya sea en la cárcel o procesados o huyendo la justicia en el extranjero. Vemos que acaban de perder un presidente, tienen a la principal líder del Congreso arrestada con prisión preventiva por 3 años, pero vemos de que todo este caos político no ha hecho mella en el crecimiento económico del país. Sí hubo un momento cuando estalló el caso de los casos de Odebrecht, en que vimos que la inversión se paralizó en Perú por un momento, pero vemos que nuevamente es un país que ha retomado la senda del crecimiento, como que está inmunizado de su economía del caos político que lo ha caracterizado por lo menos en los últimos meses. El caso de Paraguay yo creo que es un caso que hay que prestarle mucha atención. Habrá que ver el nuevo presidente qué énfasis trae, pero ciertamente durante la presidencia de Horacio Cartes, más allá de su deseo fallido por permanecer en el poder, vimos de que hubo una agenda bastante pro negocios. Y es un país que ahí está callado, que la gente no le presta mucha atención, pero que ha venido creciendo a buen ritmo en la última década, y que yo creo que deberíamos de tener que prestarle más atención. Mira, Paraguay tiene una estructura impositiva envidiable. Tiene todos los impuestos, yo recién estaba hablando, hice un pequeño editorial sobre los impuestos en Argentina, tiene todos esos bajos y casi no tiene distorsivos. Realmente, si mantiene esa estructura impositiva, guarda, ¿eh? Bueno, sí, eso es un tema que es interesante, porque nosotros los liberales enfatizamos de que el desarrollo económico no se explica únicamente por un factor. O sea, vos podés tener un sistema tributario bárbaro, que si no tenés Estado de Derecho, por ejemplo, de nada te sirve. Y ese ha sido un problema de Paraguay, ¿verdad? Ha tenido una estructura tributaria envidiable, y en verdad tiene un flat tax y un impuesto de rentas bajísimos, pero no ha tenido un Estado de Derecho, no hay independencia de las cortes y demás, pero puede ser que eso se vaya corrigiendo con el tiempo, ¿verdad? Es donde yo creo que hay que ponerle más atención. Ciertamente las autoridades paraguayas han hecho un énfasis en el tema del crecimiento económico, en tener un alto crecimiento económico, y sabemos que a la larga el crecimiento económico trae mejoras institucionales importantes que terminan reforzando este ciclo virtuoso. Y te consulto, porque quiero hablar sobre un tema. Cuando tocaste Perú, voy a hablar sobre los acuerdos de comercio, pero para, contame México. ¿Hay un cambio significativo? ¿Da para el susto? ¿Es una vuelta al populismo o da para el susto? Bueno, es interesante porque AMLO fue electo con esta mayoría abrumadora. AMLO procedió
a hacer nombramientos que por lo general no atizaron el temor de los mercados. Disculpame, AMLO es Andrés Manuel López Obrador. Sí. Andrés Manuel López Obrador sí. Hizo nombramientos de gente competente con parte de su equipo negociador para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en materia de política exterior y demás. Así que la gente estaba muy calmada con las perspectivas de que AMLO iba a demostrar ser un presidente moderado. Sin embargo, acaba de sacar las garras. Organizó este referéndum, esta consulta popular para determinar si el nuevo aeropuerto de México, que ya está en construcción, procedía o lo cancelaba. Una inversión multimillonaria que ya estaba, como te digo, en proceso de construcción. Pues bueno, organizó un plebiscito, una consulta popular, su propio partido, ni siquiera fue que lo hizo a través del Consejo Nacional Electoral Mexicano, lo organizó en ciertas comunas cercanas a donde estaría el aeropuerto, ni siquiera fue un plebiscito regional. Uh-huh. Lo hizo sin ningún tipo de fiscalización. Él dice que la gente podía votar en repetidas ocasiones, y bueno, el resultado fue lo que AMLO quería, que era que la gente rechazó la construcción del aeropuerto, y entonces AMLO anunció de que la construcción del aeropuerto no procede, y que el mecanismo que él utilizó para determinar la viabilidad de este aeropuerto es el mecanismo que va a continuar utilizando para otras cosas. Bueno, esto le paró el pelo, por supuesto, a medio mundo, no solo por lo que significa para la seguridad jurídica cancelar la construcción de una mega obra como un aeropuerto que ya estaba encaminada, sino por la manera en que lo hizo, ¿verdad? Estas consultas populares sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de institucionalidad. Recuerda la democracia plebiscitaria del chavismo. Ah. Así que hemos visto en los últimos días que el peso colapsó, nuevamente existe mucha incertidumbre y mucho temor sobre lo que este Mesías tropical, como lo llamó en su momento el historiador Enrique Krause, podría representar para México. Claro, y ya sabemos lo que es, ya en el análisis económico, lo que es para la inversión, lo que es para la economía, que la inversión dependa de la voluntad del varón feudal, ¿no? Ahí ya está, listo. Te va a llegar la inversión más cartelizada, más monopolizada, no te va a llegar la inversión competitiva. Para México puede ser un costo muy alto esto. Sin lugar a dudas. Bueno, ellos vienen saliendo de la gran incertidumbre que representó la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que creo yo que salieron mal parados en esa negociación. Y bueno, ya esto se les... Pero ellos estaban contentos porque, como me dijo un amigo mexicano nuestro, Roberto Salinas, es mejor un mal negocio que un buen pleito. Claro. Y en ese caso los mexicanos estaban tranquilos con que por lo menos la perspectiva de que Estados Unidos se saliera del acuerdo no se iba a materializar. Sin embargo, ahora vemos de que salido de esa negociación se viene este periodo de incertidumbre que va a durar 6 años, o si no más, que representa la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y vos sos de Centroamérica, de Costa Rica. Contame esa región, ¿cómo está? Disculpame, déjame exprimirte porque sos sabio en esto, así que... nuestros oyentes te están disfrutando, así que dale. Bueno, vemos el tema del Triángulo del Norte y los grandes problemas que está generando en materia migratoria. Uh-huh. Esas caravanas que están saliendo de Centroamérica con miles de personas, 7,000 personas, una caravana de Honduras, se habla de otra caravana de 2,000 personas de Guatemala, otra también de 2,000 personas de El Salvador, dan la imagen de una zona caótica. Estamos hablando de de países que se encuentran dentro de los más violentos del planeta, con gobiernos altamente corruptos. Es muy probable que Juan Orlando Hernández se robó las elecciones, ahora que acaban de ocurrir en Honduras. Un gobierno del Frente Farabundo para la Liberación Nacional, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de izquierdas en El Salvador, que tiene esa economía como la de más poco crecimiento en América Latina. Tenemos en Guatemala un presidente altamente cuestionado que acaba de suspender la continuación de la corte, la CIJIC, esta corte, este mecanismo que la ONU ha traído a Honduras para perseguir al crimen organizado.
Así que son países donde las cosas no pinta bien, ¿verdad? Y en el caso de Honduras y Guatemala son países que tienen una bomba demográfica y que no están generando suficientes puestos de empleo para hacerle frente a la demanda laboral, a la demanda por puestos de trabajo. Por lo tanto, vemos estas que está expulsando gente, vemos estos grandes movimientos de personas hacia Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Son países que lamentablemente no pintan bien. Tico, discúlpame, son movimientos migratorios genuinos, son gente que va a tratar de buscar la mejor vida a Estados Unidos. Sí, sí. Yo sé que hay todo un debate aquí en Estados Unidos sobre si son refugiados o no. Hay gente que está llegando a Estados Unidos a pedir asilo político. Dice que están escapando de la violencia, y es cierto, estos países son altamente violentos. Sin embargo, vemos un fenómeno creciente. Se están yendo a Estados Unidos cuando bien podrían venirse a Costa Rica, que es más seguro. ¿Sí? O bien podrían quedarse en México, que México les ha ofrecido oportunidad de asentarse ahí, de conseguir trabajo, de darles educación, y vemos que no, que ellos quieren continuar su periplo hacia Estados Unidos, lo cual indica de que antes, más que nada, son inmigrantes económicos y no asilados en busca de un lugar más seguro para vivir. Dos cuestiones. Una, la baja tasa de desempleo seguramente es una señal llamadora de inmigrantes, obviamente, en Estados Unidos. Y la otra, que no quiero ser chicanero, pero hay que tenerlo en cuenta, no migran a Venezuela. ¿Vos te acuerdas que cuando la gente emigra a los países capitalistas? Eso es un dato objetivo, o sea, toda la estadística señala eso. Vea qué interesante, Lázaro, ¿dónde es que la gente emigraba antes en los años 70 en América Latina? Emigraban a Venezuela. Claro. Los colombianos se iban a Venezuela, los chilenos que escaparon de Pinochet se fueron a Venezuela. Venezuela era como el país más seguro, el país para los inmigrantes. Muchos argentinos que se fueron de los milicos. Casualmente era el país con mayor libertad económica en los años 70. Yo acabo de escribir un artículo sobre eso, viendo las notas del índice de libertad económica, que recordemos que el índice de libertad económica que publica la Fundación Fraser trae información hasta 1975 para la mayoría de los países estudiados. En 1975 Venezuela era el país con mayor libertad económica de Sudamérica. Qué buen dato. Era también la única democracia de Sudamérica junto con Colombia, y era el país en donde efectivamente iban de refugiados, iban inmigrantes de toda Sudamérica, de Europa y demás. Chile, por su parte, era el segundo país con menos libertad económica de Sudamérica y uno de los que con menos libertad económica del mundo en ese momento, en 1975, que fue el año en que los Chicago Boys empezaron a implementar sus reformas. Pues bueno, los papeles se revirtieron. Chile es hoy el país con mayor libertad económica de América Latina y uno de los de mayor libertad económica del mundo, mientras que Venezuela es el país con menos libertad económica, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. ¿A dónde están yendo los venezolanos ahora? Bueno, se están yendo a Chile mayormente. Se está yendo todo el mundo, por supuesto, pero Chile es uno de sus destinos favoritos. Así que eso demuestra que efectivamente la gente huye donde hay mayor libertad económica. Qué interesante, qué bueno. Déjame aportarte una frasecita de Alberdi, que él dice que el ciudadano que no se intromete en asuntos públicos paga su pereza con su libertad. Entonces, ¿Qué habrá pasado en Venezuela que de ser uno de los países más libres pasaste a tener este cachivache? Y bueno, y capaz que los que se tenían que meter no se metieron. A veces pasa eso. Y ya que estamos, ahí hicimos casi toda la región. Ahora contame Estados Unidos. Le recuerdo a la gente que tus artículos casi todos están en elcato.org, ¿no? Así es, ahí es donde salen así como todas las semanas. Yo soy columnista en el periódico La Nación de Costa Rica. Okay. Y mayormente mis columnas son sobre Costa Rica, pero también de vez en cuando trato temas internacionales. Pues bueno, Estados Unidos tiene las elecciones de medio periodo ahora el martes. Es interesante porque las elecciones de medio periodo, no sé cómo serán en Argentina, pero en Estados Unidos las elecciones de medio periodo por lo general o históricamente cuentan con niveles de abstencionismo más altos que las elecciones cuando hay votación presidencial. Sin embargo, todo indica que eso se va a romper el próximo martes. Aquí en Estados Unidos hay votación anticipada, es decir, la gente puede ir a votar desde antes, y estamos viendo niveles de participación históricos.
en los procesos de votación anticipada. Los procesos de primarias también contaron con participación histórica. Uh-huh. Así que todo esto augura que va a ser una elección histórica el martes, y si por la víspera se saca el día, estos niveles altísimos de participación se van a traducir en números bastante positivos para el Partido Demócrata. Las apuestas, las casas de apuestas indican de que se van a hacer con el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado parece que va a estar más difícil. Es posible hasta que los republicanos se hagan con el control de un par de escaños más en el Senado. Ahora, haceme una refrescada macro. Yo no soy muy seguidor de la política de Estados Unidos, la verdad que no más que los grandes títulos. Yo tenía la esperanza que cuando arrancó Trump, dije, bueno, va a estar compensado su ímpetu por la institucionalidad. Eso sucedió, es decir, el Congreso, la Corte, los poderes locales, ¿frenaron el delirio que parecía Trump al comienzo o no? No sé, ¿qué sucedió? En parte sí, en parte no. Uh-huh. Hay ciertas cosas de la agenda Trump en donde él se ha salido con las suyas. Por ejemplo, la prohibición de viajes a gente de países mayormente musulmanes. Uh-huh. Vemos que hizo tres intentos. El primer intento fue tumbado por las Cortes. El segundo intento fue tumbado por las Cortes. Y ya el tercer intento sí sobrevivió las Cortes. ¿Por qué? Porque metió a Venezuela y metió a Corea del Norte, ajá, dentro de esa prohibición de viajes, a funcionarios, altos funcionarios de esos gobiernos, y ya con eso pudo argumentar de que no se trataba de una prohibición que afectaba únicamente a países mayormente musulmanes. Entonces vemos de que ha habido instancias en donde las Cortes lo han frenado, otras en que no. Ahora está con que va a modificar la Constitución con un decreto ejecutivo, porque eso fue lo que está amenazando. Va a cambiar la Constitución para eliminar la ciudadanía por nacimiento. Recordemos que aquí en Estados Unidos, y probablemente es el caso en Argentina, la gente que nace, sí, en el país automáticamente es ciudadana del país. Uh-huh. Eso lo establece la enmienda 14 de la Constitución. Pues Trump ha dicho de que va a cambiar esto mediante un decreto ejecutivo, lo cual no es posible. Pero aun cuando no es posible, es probable que esto represente un pleito de meses en las Cortes y que eso genere un limbo legal para los niños que durante ese lapso nazcan de padres inmigrantes aquí en el país. Así que hay ciertas cosas en donde la institucionalidad ha frenado a Trump, pero en otras él se ha salido con las suyas. Ahora, igual en este caso me quedo con la espina. ¿Qué criterio seguiría? ¿Que el hijo sería de la nacionalidad de los padres? Exactamente, que para ser ciudadano estadounidense, uno de los padres, o yo no sé cómo vendrá el decreto, pero uno o los dos padres tienen que ser estadounidenses. Ah, ok, bien. Lo cual atenta contra uno de los principios, uno de los principios fundacionales de este país. No, y aparte, lo que ha hecho que este país sea un crisol étnico tan exitoso. No, y aparte, es que los inmigrantes inmediatamente ya son ciudadanos de este país al nacer aquí. Y tienen un stake, como se dice en inglés, o sea, tienen parte, uh-huh, en el éxito de este país. A diferencia de lo que ocurre en Europa, ahí la nacionalidad se transmite a través de la sangre. Por ejemplo, en el caso de Alemania, es un ejemplo. Uh-huh. Si usted es hijo de inmigrante, si usted nace en Alemania, usted no es alemán. Uh-huh. Usted necesita un padre alemán para poder ser alemán. Y esto lo que ha provocado es que existan entonces comunidades de inmigrantes enteras, claro, como los turcos, o los kurdos, que viven segregados de la sociedad alemana, que no se sienten alemanes, porque no son alemanes técnicamente. Y claro. Y ha atentado contra la incorporación de estas inmigrantes a las sociedades en las que se desempeñan. Interesante. Ahora es gracioso porque este principio de Trump de ahora, esta nueva intentona, vamos a llamarlo así, siendo para atrás, haces que un montón de norteamericanos no sean norteamericanos. O sea, menos mal que no es retroactivo decirle. Pero bueno, Tico, me quedan no muchos minutos, pero vamos a hacer un paneo. A los países que mejor les fue en la región son los que más tratados de libre comercio firmaron. Argentina tiene el último tratado de libre comercio, Maradona tenía el pelo amarillo y jugaba al fútbol. Es increíble, así, es el dato objetivo, es el tratado del Ogro Preto de Mercosur. Después no firmó nada interesante en materia de libre comercio. Pero si vemos Perú, vemos Chile, Colombia, son países con una
unos cuantos tratados de libre comercio que, digamos, creo que le fue bien, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, nuevamente, el desarrollo económico no se explica únicamente por una política. Recordemos que, por lo menos, lo que han identificado los investigadores del Índice de Libertad Económica es que hay tres grandes áreas de política pública que definen la libertad económica. Uno es el tamaño del Estado, el otro es el Estado de Derecho y la protección a los derechos de propiedad, el otro es la estabilidad monetaria, el otro es la apertura comercial, en donde entran los tratados de libre comercio, y el otro es las regulaciones al comercio, al mercado laboral, al crédito. Entonces, usted necesita tener buenas notas en todos estos ámbitos o en la mayoría de ellos para tener éxito económico. Usted puede tener apertura comercial que si tiene inestabilidad monetaria, si tiene altos niveles de inflación, pues chao. Pero efectivamente hemos visto que los países que tienen mayor apertura comercial, mayores tratados de libre comercio, también cuentan con estabilidad monetaria, también cuentan con mayor protección de los derechos de propiedad, cuentan con regulaciones que son más amigables al emprendimiento. Puede ser que una de las razones de esto es que la competencia internacional que representa la apertura hace que entonces las otras políticas caigan en su lugar, ¿verdad? Eso es una tesis que sostenía mucho un economista costarricense, un economista liberal que se llama Alberto Di Mare, que decía que la apertura comercial fuerza a que el resto de las políticas tengan que ponerse en su lugar. Pero bueno, en el caso de Argentina claramente y de Brasil, que son los dos grandes países de la región que han tenido este enfoque proteccionista, ojalá que la llegada de nuevos gobiernos al poder sirva para revertir eso. Hay mucha discusión sobre la posibilidad de unir al Mercosur con la Alianza del Pacífico. Eso sería un golazo de media cancha. Ojalá que en verdad fuese a ocurrir tarde o temprano. Ojalá, y coincido mucho que la política comercial fuerza el resto de las políticas. Acá un economista argentino, José Luis Espert, tiene esa tesis. Bueno, metámosle con la política comercial, después se acomodan los melones solos, dice. Pero te saco el último 60 segundos, 120 segundos. Dame 10 países del mundo que vos decís están haciendo las cosas bien en materia de libertad económica. Bueno, Irlanda, Nueva Zelanda, Canadá, Georgia, Hong Kong, por supuesto, que siempre aparece número uno, Singapur. Uh-huh. Esos son particulares, pero los que nombraste antes es interesante porque son comparables con un caso argentino. Canadá, pues, Georgia, ¿no? Australia, uh-huh. Australia, Nueva Zelanda, nuevamente. Es interesante, y algunos de estos países eran países pobres hasta claro. Hace poco, ¿verdad? Sí, sí. Y hasta hace relativamente poco, 25 años, no 100. Bueno, el caso de Irlanda es un caso emblemático, ¿verdad? Porque Irlanda era un desastre keynesiano en 1985. Una deuda del 107% del PIB, tenían un IVA del 33%, ahora que vos estabas hablando del IVA, tenían un impuesto de renta corporativo del 50%. Y seguían en bancarrota, continuaban aumentando impuestos y seguían en bancarrota. Y eventualmente dijeron, chao, tenemos que hacer algo diferente. Empezaron a recortar el gasto, empezaron a recortar los impuestos, al punto que la renta corporativa bajó hasta el 12.5%. Y bueno, se despegaron y ahora son el segundo país más rico de Europa Occidental, después de haber sido el tercero más pobre. Claro. En cuestión de una generación. Y con emigración neta, Irlanda perdía, porcentualmente, perdía en términos absolutos habitantes, y era una cosa increíble. Era su principal producto de exportación, su gente. Qué grande el Tico. Che, Tico, la última y la más importante de todas realmente es el motivo del llamado. ¿Cómo anda esa prisa? Es lo único que importa. Bueno, somos campeones. Momento estamos segundos en la tabla. Muy bien. El problema es que hemos vendido muchos jugadores, ¿verdad? Tenemos a nuestro portero actualmente como el portero titular del Real Madrid. Bueno, hasta hace poco el portero titular del Real Madrid, uh-huh. Keylor Navas. Y así se nos han ido muchas figuras. Así que ha sido complicado volver a los tiempos de oro que tuvimos en la década pasada cuando fuimos campeones de CONCACAF. Bueno, pero se va a dar. Vos sabés que yo soy hincha de esa prisa también, ¿eh? Así que bueno. Tico, te vuelvo a llamar, ¿eh? Olvídate. Combinamos otro viernes y la seguimos, ¿te parece? Me parece excelente, Lázari. Muchas gracias. Es un gran placer hablar con vos, loco. Bueno, fue Juan Carlos Hidalgo. Gracias por la comunicación. Nos quedan menos que pocos minutos, ¿no, don Leo? ¿Ya estamos casi?
Un minuto. Bueno, aprovecho, vamos a volver a llamar a Juan Carlos Hidalgo. Recuerden, él está siempre en elcato.org. Tiene muchos artículos muy interesantes. Vimos un buen panorama de toda la región. Así que, bueno, esto fue Demoliendo Mitos. Yo me estoy retirando. Mi nombre es Gustavo Lázari. Gracias, Javier Milei, por la confianza. Gracias, Leo. Y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.